chicos, bienvenidos una vez más a este su canal, El Fantástico Mundo del Crochet. Como pueden ver, hoy les traigo este top. Es muy sencillo, muy rápido. Aquí en Estados Unidos se acerca el 4 de julio, que es se festeja la independencia de los Estados Unidos. Entonces esto sería un muy bonito outfit, los podrían estar haciendo para venta o para sus hijas, para ustedes mismas. Quedan muy bonitos, son muy rápidos de tejer y les van a encantar. Este top lo hice con una copa B. No voy a enseñar ahorita a hacer la copa B, porque siempre en casi todos mis tops que he enseñado cómo hacer la copa B. Entonces ahorita lo que realmente voy a hacer es que voy a hacer una copa D o XL, como esta que está aquí, porque siempre hago los tops para copas pequeñas. Si quieren hacer el B, como les digo, entonces van a tener que buscar uno de mis videos anteriores de otros tops y de ahí van a sacar la copa B. Entonces lo que van a estar ocupando, si lo van a hacer igual o lo van a hacer en un solo color, no necesariamente lo tienen que hacer pues en esto. Yo voy a estar ocupando el azul, este azul marino, un blanco y un rojo. Todos mis hilos son de un grosor mediano, del número 4. Son acrílicos. Voy a estar ocupando un par de marcadores de puntos. Voy a estar ocupando un ganchillo del 4.25. Una aguja lanera y unas tijeras. Eso es lo que vamos a necesitar. Entonces, vamos a... Bueno, para decirles, una copa la van a hacer así de un solo color. Yo esta ya la hice, entonces voy a hacer la segunda, que les voy a enseñar cómo se hace en el cambio de color. Pero ya ustedes la segunda la van a hacer pues en un solo color. Yo ahorita les voy a mostrar cómo hacer la que va a ir cambiando de color. La segunda ya ustedes la harían y de igual manera que esa, pero sin cambiar de color. Entonces déjenme preparo aquí y comenzamos. Ok, pues entonces aquí vamos a comenzar con el color rojo. Vamos a hacer un nudo deslizado. Ahí está. Y lo que voy a hacer es que voy a tejer 15 cadenas. 2, 3, 4, 5, 6... 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15. De esta manera. Ahora lo que voy a hacer es que me voy a ir a la tercera cadena. Voy a contar 1, 2 y en la tercera voy a hacer un punto bajo. Y voy a hacer así puntos bajos hasta llegar al final de la cadenita que hice. Voy a terminar con un total de 13 puntos bajos. Déjenme terminar de hacer mis puntos bajos y vuelvo. Aquí ya tengo mis 13 puntos bajos. Ahora lo que voy a hacer es que voy a subir con una cadena, voy a girar y voy a volver a hacer punto bajo sobre punto bajo. Ahí luego en el primero voy a tejer un punto bajo. Entonces me voy a ir tejiendo hasta tener un total de 13 puntos bajos. Déjenme poner mis 13 puntos bajos y vuelvo. Ok, aquí ya tengo mis 13 puntos bajos. Ahora lo voy a poner así verticalmente, de esta manera. ¿Se recuerdan que hicimos 15 para empezar y que nos saltamos a la tercera cadena? Entonces en el espacio de las dos cadenitas, ahí voy a meter mi gancho y ahí voy a poner 3 puntos bajos juntos, o sea que va a ser un aumento de 3 puntos. 2 y 3, de esta manera. Ahora, ¿qué es lo que voy a hacer? De esos 3 puntos que hice, el de en medio lo voy a marcar porque ese va a ser mi centro de mi copa, de esa manera. Ahora me voy a ir hacia la parte de donde se nos formaron las primeras cadenitas. Ahora voy a estar trabajando en esa parte de atrás
y ahí hacia abajo voy a tejer otra vez 13 puntos bajos. 1, 2, 3. Voy a tejer mis 13 puntos bajos y vuelvo. Miren, aquí ya tengo 12 puntos bajos. Ahora voy a hacer el 13, pero no lo voy a terminar. Voy a hacerlo de esta manera. Así. Y aquí es donde voy a cambiar de color. Voy a pasar el blanco. De esta manera. Y voy a hacer ahí una cadena. Y voy a girar. Aquí puedo apretar ya este rojo. Voy a cortar esa hebra. Esos dos, el rojo y el blanco, los voy a estar llevando para irlos tejiendo por la parte de acá atrás. Espero que se esté apreciando bien, ¿ok? Entonces ahora lo que voy a hacer es que me voy a meter en el primer punto y voy a hacer un punto bajo. Miren, aquí voy a ir apretando este y este. De esta manera. Entonces voy a hacer puntos bajos hasta llegar a mi marcador de puntos. De esta manera. Y como pueden ver ahí en el centro, yo me voy llevando ya de una vez las hebritas estas para irlas escondiendo. Entonces déjenme llegar hasta el marcador de puntos y vuelvo. Ok chicos, aquí ya tengo mis 14 puntos bajos. Ahora aquí donde tengo mi marcador, ahí lo voy a retirar y ahí voy a hacer 3, en ese mismo punto voy a hacer 3 puntos bajos juntos. Es 1, 2 y 3. Vuelvo a marcar el del centro de los 3 que hice. Miren. Ok. Entonces otra vez me voy a ir tejiendo puntos bajos por esta parte de aquí. Sí, hasta llegar al final. Entonces déjenme voy tejiendo mis puntos bajos y vuelvo. Aquí ya terminé de tejer mis puntos bajos. Ahora lo que voy a hacer es que voy a subir con una cadena y voy a girar. En todos vamos a estar haciendo dos filas o dos vueltas del color blanco, dos filas del color rojo. Así nos vamos a ir tejiendo. Entonces aquí todavía corresponde que hagamos otra fila del color blanco. Ok. Entonces voy a estar tejiendo punto bajo sobre punto bajo. De esta manera. Es importante para que no se confundan y no tengan que estar contando y contando y contando, que pongan su marcador de puntos, porque entonces ya ahí sabemos que tenemos que parar antes de llegar a nuestro marcador de puntos. Entonces ahora sí ya llegué, lo retiro, vuelvo en el mismo punto a poner 3 puntos bajos, 2 y 3, vuelvo a marcar el del centro de los 3 que acabo de hacer y sigo otra vez hacia la parte de abajo tejiendo mis puntos bajos. Entonces voy a terminar de hacer esta fila de puntos bajos y vuelvo porque vamos a hacer un cambio. Ok, aquí ya llegué hasta el final. Como pueden ver, aún el último no lo he cerrado. ¿Por qué? Porque aquí correspondería ahora sí cambiar de color. Entonces ahora tomo el próximo color, paso por ahí, hago una cadena y giro. Nuevamente este, el blanco ya lo puedo apretar, lo estiro un poco, lo corto
tirando el color. Y ahora aquí se va a venir un cambio. De igual manera, estas hebritas yo me las voy a estar llevando por la parte de atrás para irlas tejiendo. ¿Ok? Pero aquí en vez de hacer puntos bajos, vamos a empezar con punto medio. Entonces voy a tomar lazada, me voy a ir al primer punto. Me voy a asegurar de llevarme las dos hebritas. Paso por ahí. Y se están enredando. Y paso por los tres. De esta manera. Entonces ahora, otra vez voy a hacer puntos medios hasta llegar a mi marcador de puntos. Entonces déjenme termino de hacer mis puntos medios de esta manera. Estos aquí estírenlos para que vaya ya bien, se vayan escondiendo bien. Y volvemos. Entonces ahora estamos haciendo puntos medios, ¿ok? Ok, aquí ya terminé mi vuelta esta de 16 medios puntos. Recuerden, ya no estamos haciendo punto bajo, sino punto medio, ¿ok? Pero aquí en el centro, voy a retirar mi marcador de puntos. En el centro vamos a seguir haciendo un aumento de 3 puntos bajos. Recuérdense eso, por favor. Son 3 puntos bajos. Voy a volver a marcar otra vez el del centro y otra vez vuelvo a comenzar con puntos medios. Entonces, al finalizar voy a tener otros 16 puntos medios. Déjenme terminar de hacer mis 16 puntos medios y vuelvo. Ok, aquí ya terminé de tejer los puntos. Ahora aquí voy a subir con una cadena, giro de esta manera. En el primer punto, luego ahí voy a hacer un punto medio. Entonces, es bien fácil. Ay, perdón, yo creo que no se estaba viendo bien. Es que es difícil a veces estar tejiendo. Mira, que se esté viendo bien. Ay, disculpen si a veces me desenfoco, me salgo de la cámara. Se hizo feo ahí. Okay. Solo voy a llegar hasta el centro para explicarles qué es lo que van a hacer y cuántas vueltas van a estar dando, porque esto se va a estar repitiendo y pues no tiene caso que les esté grabando uno por uno si es todo es lo mismo. De aquí en adelante ya todas las vueltas son iguales. Solo lo único es que pues van a estar cambiando de color como ya les estuve enseñando. Ok. Entonces aquí ya llegué. Ya terminé. Retiro mi marcador de puntos. Esto es bien importante que lo recuerden. Una vez más se los repito. Son puntos bajos. Van a ser 3 puntos bajos. Siempre donde está su marcador de puntos, ahí van a hacer un aumento de 3 puntos bajos. Ok. Vuelven a marcar otra vez el del centro. ¿Qué es lo que está pasando aquí? Como pueden ver, si estamos poniendo 3 puntos bajos aquí en el centro, entonces se nos está aumentando un punto para este lado y un punto para este lado. Entonces siempre va a ir aumentando un punto y un punto. Miren. Ahorita por decir es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 y 18. ¿Por qué? Porque ya le aumenté 1. Entonces voy a terminar de hacer esta vuelta hasta llegar aquí. Antes de cerrar, entonces nos tocaría cambiar al color blanco. Porque ya van a hacer nuestra segunda vuelta con el color rojo. Nos vamos a ir así hasta completar 13 vueltas. ¿Qué es lo que van a tener? Van a terminar teniendo de puntos. Van a tener 24 puntos medios de aquí a acá. Entonces tenemos que asegurar de que voy a tener 24 medios puntos y el de aquí del centro, ¿ok? Y 24 para acá, para hacia la parte de abajo.
van a ir cambiando cada dos carreras el color. Entonces, aquí ahorita yo lo que corresponde es que termine el rojo y cambie al blanco. Hago dos vueltas del blanco y vuelvo a cambiar al rojo. Eso es lo que voy a estar haciendo hasta que tenga mis 24 puntos de cada lado. ¿Ok? Espero que me esté dando a entender, pero no tiene ninguna dificultad porque nada más es exactamente lo mismo. Solo es, les vuelvo a recalcar aquí, recordar que aquí son medios puntos y en el centro el aumento son 3 puntos bajos. ¿Ok? Entonces vamos a terminar de realizar nuestra copa y vuelvo para decirles qué es lo que sigue. Les voy a mostrar esto porque creo que también es importante que vean. Aquí al último pareciera que ya no hay un punto, pero es bien importante que no se les vaya a olvidar tejer ese último punto porque si no se les va a ir acortando. Entonces aquí también, como son medios puntos, entonces aquí es donde yo me voy a quedar y aquí voy a cambiar mi color. Ok, entonces aquí cambio al color blanco, hago una cadena, giro, entonces aquí ya corto mi hebra roja, la aprieto, las paso hacia la parte de atrás para traérmelas, vuelvo a tomar una lazada y ahí en el primer punto hago mi punto medio. Y de esta manera me voy a ir tejiendo ahora mis puntos medios, ¿ok? De esta manera. Entonces ahora sí, voy a terminar de hacer mi copa y vuelvo. Ok chicos, aquí ya terminé mi copa, miren, quiero que miren. Entonces subí con 24 puntos bajos, perdón, puntos medios, hice mis 3 puntos bajos y los otros 24 puntos medios. Pero entonces ahora sí los contamos, tenemos 25 de un lado y 25 del otro. ¿Por qué? Por el aumento que hicimos de los 3 puntos bajos. De esta manera es como me queda. La última vuelta se la hice rojo, igual se la podrían dejar que serían 3 vueltas de blanco o como yo que hice la última en color rojo. Es como en esta de acá, ya les muestro. La tercera vueltecita se la dejé en blanco, como pueden ver. Pero también así se ve bonito, miren. Le cambié ahorita esto, que la última se la hice en rojo. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora? Vamos a hacer una, me voy a venir tejiendo ahorita todo esto de aquí, voy a darle una vuelta de puntos bajos, miren, para que quede un acabado más bonito. En la segunda copa que ustedes van a hacer, pues ya va a ser mucho más fácil porque no van a tener que estar cambiando de color. Eso va a ser muchísimo más fácil. Entonces aquí, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a hacer una cadenita y voy a empezar a hacer puntos bajos. Aquí como me vayan entrando, así voy, ay, se me fijó. Voy a estar haciendo toda esta fila de puntos bajos. Entonces déjenme terminar de hacer esto. Me voy a venir así, poniendo puntos bajos hasta llegar aquí al final. Entonces hago eso y vuelvo. Ok, miren chicos, aquí ya terminé, ya le hice la vuelta esta por aquí por la parte de abajo con puntos bajos. Entonces aquí voy a cortar mi hebra y voy a pasar por ahí de esta manera. Miren, aquí ya tengo mis dos copas. Como pueden ver, ahora voy a agarrar, me voy a asegurar de agarrarlas del lado derecho. Miren, ese es el lado revés. Y la voy a poner de esta manera. Aquí lo que voy a hacer es que voy a empezar con el color blanco. Voy a hacer un nudito. De esta manera. Me voy a ir a la primer cadenita. En este tal vez no se va a apreciar ver
bien por el color. Espero que sí. Paso por la primera cadena y voy a subir con 1, 2, 3 cadenas, que va a ser el primer punto alto y una de separación, entonces son 4 cadenas. Ahora lo que voy a hacer es que me salto un punto y en el siguiente punto hago un punto alto, una cadena de separación, me salto un punto, en el siguiente un punto alto, una cadena de separación, me salto un punto, en el siguiente punto un punto alto. Esto es lo que voy a estar haciendo hasta llegar al final de mi copa. Entonces, un punto alto y una cadena, todo hasta llegar hasta acá, hasta el final. Miren, ya estoy llegando aquí. Si a ustedes les va a calzar bien, está bien. A mí aquí solo me queda un punto, entonces no importa, ahí en ese punto voy a hacer un punto alto sin hacer ninguna cadena de separación. ¿Por qué? Porque no me alcanzó otro punto. Ahora sí voy a hacer una cadena, tomo la siguiente copa, agarro mi lazada y en el primer punto ahí voy a hacer un punto alto. Entonces ahora voy a hacer una cadena, me salto un punto y me voy al siguiente y hago un punto alto. Una cadena, me salto un punto y en el siguiente voy a hacer un punto alto. Una cadena, me salto una y en el siguiente un punto alto. De esta manera, aquí ya quedaron unidas las dos copas. Me voy a ir al siguiente punto. Perdón, me voy a ir acá tejiendo hasta llegar al final. Ok, chicos, aquí como pueden ver ya llegué al final y otra vez me faltó un punto, pero nuevamente sin hacer cadena, ahí voy a hacer un punto alto, de esta manera. Ok, entonces ahora voy a subir con una cadena y voy a girar. ¿Qué es lo que voy a hacer? Voy a hacer un punto bajo en el punto alto, en el que sigue un punto bajo en la cadena de separación, ahí voy a hacer también un punto bajo en el punto alto, un punto bajo en la cadena, un punto bajo. Entonces me voy a ir tejiendo toda esta vuelta de puntos bajos, haciendo un punto bajo sobre el punto alto y un punto bajo sobre la cadena de separación, de esta manera hasta terminar. Ya llegué aquí al centro, entonces ahí en el centro de la cadenita de separación ahí voy a poner dos puntos bajos y otra vez vuelvo a comenzar con un punto bajo sobre cada uno de mis puntos. Me voy a venir tejiendo esta carrera de puntos bajos, voy a subir con una cadena y me voy a devolver tejiendo otra vez una carrera de puntos bajos. Entonces cuando termine esta carrera y la que sigue de puntos bajos, vuelvo para decirles cuál es el siguiente paso. Aquí en el final les muestro que voy a poner un punto bajo y luego en la tercera cadena voy a hacer otro punto bajo. Les muestro esto para que no se les vaya a cortar. Entonces ahora sí termino mi segunda vuelta, voy a hacer una cadena, giro y ahí en el primer punto hago mi primer punto bajo. Entonces déjenme terminar esta vuelta y vuelvo. Ok chicos, aquí ya terminé de hacer las dos vueltas, como ven, de punto bajo. Entonces aquí voy a subir con 1, 2, 3, 4 cadenas, voy a girar y me voy a saltar un punto y en el siguiente voy a hacer un punto alto. Miren, este de aquí corresponde al punto que ya estoy tejiendo, que de las cadenas, ese es el punto alto. Entonces me salto este y en el siguiente voy a hacer ahí un punto alto. Entonces ahora hago una cadena, me
me salto un punto y en el siguiente voy a hacer un punto alto. Una cadena, me salto un punto, en el siguiente un punto alto. Voy a hacer dos vueltas de puntos altos con la separación de una cadena. Voy a terminar de hacer mis dos vueltas y vuelvo. Miren chicos, aquí ya terminé de hacer mi segunda vuelta de puntos altos con la separación de una cadenita. Recuerden, el punto alto siempre va sobre el punto alto. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer ahora? Voy a hacer una cadena y voy a girar. Y en el primer punto ahí voy a hacer un punto bajo. En la separación de cadena, un punto bajo. Sobre el punto alto, un punto bajo. Ahí en el centro, un punto bajo. Y sobre el punto alto, un punto bajo. Esto lo voy a estar repitiendo lo mismo. Como pueden ver, aquí hice dos vueltas de puntos bajos. Voy a volver a hacer otra vez dos vueltas de puntos bajos y voy a terminar. Esto lo pueden hacer el largo que ustedes quieran, como pueden ver. Yo aquí solamente hice dos, la primera del punto este malla, después las dos vueltas, después otras dos vueltas, que son las que ya realicé. Ahora voy a hacer dos vueltas de puntos bajos, una vuelta de punto malla y voy a terminar con una vuelta de puntos bajos. Ustedes en realidad lo pueden hacer más largo si lo quisieran. Yo lo voy a volver a hacer de esta misma medida. Entonces cuando termine de hacer mis vueltas, vuelvo para mostrarles qué es lo que sigue. Miren chicos, aquí ya terminé, para que se den una idea, para que vean. Una vuelta de puntos altos con la separación de las cadenas, dos vueltas de puntos bajos, otras dos vueltas de puntos altos, dos vueltas de punto bajo, una vuelta de puntos altos y estoy terminando con una vuelta de puntos bajos. Ahora, ¿qué es lo que voy a hacer? Yo ya lo quiero de este largo. Ustedes lo pueden hacer más largo si gustan. Entonces ahora me voy a voltear y voy a empezar a hacer puntos bajos. Miren, aquí donde están los puntos altos, ahí voy a poner dos puntos bajos. En mis vueltas, estas dos vueltas de puntos bajos, ahí voy a poner un punto bajo en cada una de las vueltas. En el punto alto, ahí voy a poner dos puntos bajos. Aquí en este huequito que se nos hace, en esta unión, ahí voy a poner otro punto. Así voy rellenando nada más de puntos bajos, para que se vaya quedando más derechito de este lado. A ver, me voy. Dos puntos bajos. Entonces ahora vamos a empezar a trabajar por aquí sobre la copa. Voy a tomar una lazada y me voy a ir al primer punto de la copa. Déjenme lo tomo bien. No quiero agarrar solamente la primera cadena, sino agarrar dos, y ahí voy a hacer un punto alto de esta manera. Ahora voy a hacer una cadena, me salto un punto y en el siguiente voy a hacer un punto alto. Una cadena, me salto un punto y en el siguiente un punto alto. Entonces voy a continuar por toda esta orilla, saltándome un punto, haciendo una cadena, un punto alto, cadena, me salto un punto, en el siguiente punto alto, así hasta llegar al final. Aquí ya llegué al final, como pueden ver, me falta un punto y en el siguiente está mi marcador de puntos. Entonces voy a retirar mi marcador de puntos, voy a hacer una cadena, me salto un punto y donde estaba mi marcador de puntos, ahí voy a hacer un punto alto.
voy a hacer una cadena y nuevamente en el mismo punto voy a hacer un punto alto de esta manera. Me quedó ahí como una B. En el mismo punto hice dos puntos altos separados por una cadena. Entonces ahora otra vez voy a hacer una cadena, me salto un punto y un punto alto. Una cadena, me salto un punto y en el siguiente voy a hacer un punto alto. Me voy a ir tejiendo así hasta llegar acá al final y les digo qué es lo que es. Ok chicos, como pueden ver aquí ya llegué hasta el final haciendo mi punto alto, cadena, punto alto, cadena, punto alto. Entonces ahora aquí sin hacer cadena de separación ni nada, voy a tomar hebra y aquí en la parte del centro, ahí voy a hacer un punto alto. De esta manera. Ahora me voy a girar hacia la próxima copa. Igual voy a hacer sin hacer ninguna cadena de separación, me voy a ir al primer punto y ahí voy a hacer un punto alto y otra vez ahí voy a comenzar el proceso de una cadena, me salto un punto, en el próximo un punto alto, una cadena, me salto un punto, en el próximo punto un punto alto. De esta manera hasta llegar nuevamente a donde tengo mi marcador de puntos. Así es como voy, estoy aquí, mira, me falta un punto y donde está el marcador de puntos. Voy a retirar mi marcador de puntos, voy a hacer una cadena de separación y me salto uno y donde estaba el marcador de puntos, ahí voy a hacer un punto alto, una cadena y un punto alto en el mismo punto, de esta manera. Entonces ahora otra vez me voy de regreso ahora para la parte de abajo, saltándome un punto, en el próximo un punto alto, una cadena, me salto un punto, en el siguiente punto un punto alto, una cadena, me salto un punto, en el próximo un punto alto, así hasta llegar al final. Miren, ya estoy aquí por llegar. Ahora aquí en vez de hacer una cadena y saltarme un punto y hacer un punto alto, voy a hacer dos cadenas. Y en el último punto voy a hacer un punto bajo. De esta manera. Así. Entonces ahora aquí ya comenzaría otra vez a hacer la orillita, que es puntos bajos. Me voy a ir haciendo toda esta orilla de puntos bajos hasta llegar aquí a la esquina. Ok chicos, ya estamos por terminar, miren, ya llegué aquí. Entonces aquí, ¿qué es lo que me toca hacer? Voy a cortar mi hebra y voy a pasar por ahí, aprieto y listo. Miren, así vamos, de esta manera. Entonces ahorita lo que voy a hacer es que le vamos a poner las estrellas como esta, a este top. Esto ya es las estrellas, todas las estrellas que ustedes le quieran agregar. No, yo no seguí ningún patrón ni nada, nada más traté de poner estrellitas donde pensaba que iban a caber. Así es de que esto lo van a hacer de esa manera. Van a sacar hilo blanco, un buen pedazo. Van a enhebrar una aguja. De esta manera. Y ahora lo que voy a hacer es que me voy a ir aquí. Voy a pasar de atrás hacia adelante. Como les digo, no estoy siguiendo ningún patrón. Nada más lo estoy haciendo así. Voy a dejar ahí un pedazo del hilo, para que al último con ese lo voy a anudar. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Les voy a enseñar a hacer una estrella y ya de ahí ustedes ponen. Es bien sencillo, es bien fácil. Ay, perdón, ya me vi ahí. Ok, entonces lo que voy a hacer es que voy a pasar mi hilo hacia la parte de atrás. Ahí está.
Ahora me voy a ir aquí. Voy a hacer como una cruz. Ahí está. De esa manera, sin apretar. No estoy apretando tanto acá en la parte de atrás, porque no quiero que mi copa se vaya a deformar. Entonces no estoy apretando tanto, ¿ok? Ahí está. Ahora me voy a ir a hacer otra cruz. De esta manera, miren. Así. No aprieto tanto, les digo. Solamente lo estoy pasando porque es nada más un adorno. Entonces esto no tiene que ir muy apretado para que no se vaya a deformar la copa. Y así. Y de esta manera quedaría nuestra primera cruz, a mi estrella. Entonces aquí queda una estrella. Yo ya nada más voy a ir buscando dónde voy a querer una segunda estrella y las voy a ir poniendo de esta parte. Se van quedando así flojitas, entonces ya al último, miren, déjenme les muestro cómo quedó acá. Miren, al último ya aquí yo anudé los dos, al final me vine poniéndolos y al final junté los dos hilitos y ahí los anudé. Déjenme poner las estrellas que pienso que van a ser necesarias para ese. Ya les enseñé la primera. Como pueden ver, miren, si quieren, la primer cruz la hice más grande y la de en medio un poco más pequeña, para que les sirva nada más como referencia. Ok, entonces déjenme hacer todas las cruces del otro lado, de las estrellas, digo, y ahorita vuelvo. Ok, chicos, miren, aquí ya terminé de poner yo las estrellas. Como les digo, no hay ningún patrón, yo nada más seguí poniendo las que consideré necesarias. Aquí se podría poner unas pequeñitas, pero la verdad, a veces, como dicen, menos es más. Pienso que así ya se ve bien. Y de este lado así queda, sí queda mucho anudado, pero pues es por la parte de atrás. Aquí esto ya nada más anudé una parte con la otra y eso ya nada más se le corta. Ya sea que ustedes hasta le pueden poner como de esas esponjitas para los brasieres y se le cosería ya alrededor para que quede ya más un acabado más bonito. Ahora lo que vamos a hacer es que tienen dos opciones para hacer los tirantes. Una sería tomar ya sea cualquiera de los del color de los hilos y hacer aquí en donde se nos formó esta V. Ahí podrían comenzar haciendo un punto bajo y cadenas. Irse tejiendo todas las cadenas que lo vayan a querer, ya sea que lo quieran para solo para el cuello o que lo quieran para que se amarre por la parte de atrás también. Esto sería una opción, ya sea que lo quieran hacer con puras cadenitas o si lo quieren un poco más grueso, ya cuando lleguen a largo que ustedes lo quieran, se devuelven haciendo punto deslizado. De esta manera les quedaría un cordón más grueso, así, ok. O lo pueden hacer como lo voy a hacer yo, pero les digo que sí es un poco tedioso, pero se me hace que se ve muy bonito como este. Hice un trenzadito en esta y me pareció que se ve hermoso. Ese le dio, no sé, a mí me encantó, le da un toque muy bonito. Para eso sí se va a ocupar bastante hilo. Como pueden ver aquí ya tengo cortado bastante hilo. Son aproximadamente 5 metros de cada una de mis hebras. Entonces lo que voy a hacer, tal vez no se vea bien aquí en la cámara, pero lo voy a tratar de acomodar bien. Voy a pasar las 3 hebras. Y me voy a ir hasta agarrar, porque les digo, sí se va a ocupar bastante, bastante. Miren, me lo traje así. Déjenme ver. Ok, aquí creo que estos quedaron un poquito más largos. Ahí voy a emparejar.
de esta manera. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a agarrarlos y los voy a pasar todo los dos juntos. Si ven, llevo los seis hilos, las seis hebras, y los voy a pasar todos hasta que me quede, ya se me sumó ahí, hasta que me queden a la mitad. Ya estando aquí en la mitad, entonces aquí lo que voy a empezar a hacer, lo voy a voltear bien para que vean, lo tengo aquí. Voy a tomar los dos azules y voy a empezar a trenzar esto. Tal vez aquí no se alcance a ver bien, pero esto es lo que voy a empezar a hacer. Voy a empezar a hacer una trencita de esta manera. Entonces me voy a ir trenzando todo esto de esta manera. Miren, y queda bien bonito. Voy a hacer, como les digo, el trenzado de esta y voy a hacer el trenzado de esta otra también, ¿ok? Entonces déjenme terminar de hacer mis tirantes y vuelvo para ver el resultado. Ok, chicos, miren, finalmente terminé de hacer los tirantes. La verdad, les soy sincera, quedan bien bonitos, quedan bien preciosos, pero es muchísimo trabajo, muchísimo. Hubiera estado más fácil hacer unas cadenitas. Sí, se ve bien bonito, déjenme les digo, porque como pueden ver, están súper largos. ¿Por qué los hice así de largos? Porque de esta manera, por la parte de atrás, ya sea que se pongan todas estas vueltas o uno cruzadito, o como aquí, miren, lo pueden hacer así como cruzado por la parte de enfrente, cruzado por la parte de atrás. O sea, esto es, se lo pueden acomodar de diferentes maneras. Y pues la verdad sí queda muy bonito. De hecho, este cordoncito, al ya terminarse de amarrar, si no se ponen tantas vueltas por atrás, puede llegar a dar hacia la cintura por la parte de enfrente, y este podría ir amarrado por la parte de la cintura. Que claro, a las muchachitas o personas muy flaquitas, así se les ve muy bonito estos amarres por la parte de enfrente. Y pues bueno, este es el resultado final. Si van a poner barbitas, yo en este no voy a poner, en el otro sí puse, pero sería cuestión nada más que agarren unos cuatro hilitos. Ahorita nada más voy a agarrar dos para enseñarles cómo es que se ponen, y van a ir poniéndolas de esta manera. Van a meter las hebritas así hacia la parte de atrás, y luego las van a agarrar, las van a tomar, y esto lo van a pasar por ahí, miren, así. Ya nada más lo jalan y ahí quedaría puesto de esta manera. Yo ahorita no le voy a poner barbitas. En aquel le fui poniendo, empiezo a ponerle en el primero, en el segundo no, en el otro sí. O sea, me voy saltando, le pongo en uno sí, en uno no, en uno sí, en uno no, así. Y pues igual las barbitas, eso ya nada más es cuestión de que cada quien le ponga, o toda la cantidad que quieras ponerle, o el largo que las vayas a querer. Eso ya es cuestión de gustos, o si se las quieres poner a lo mejor en los colores que va el top, o blanco, como sea. O sea, digo, eso ya es cuestión de cada quien. Y pues bueno, eso es todo lo que les quería enseñar con este top. De esta manera terminamos. Como ven, es un top muy bonito en una copa de XL. Como les digo, si lo quieren hacer en una talla más pequeña, por ahí busquen mis otros tops. Por ahí está la talla B. En un futuro yo creo que sí les voy a subir diferentes tallas, porque quiero que tengan la A, la B, la C y la D. Bueno, la D ya ahorita aquí ya la tienen. Y bueno, eso sería todo, chicos. Muchísimas gracias por mirar el video. Les pido por favor que se suscriban, que den like, que compartan, para que más personas puedan tener acceso a estos bonitos tops. Bueno, eso sería todo. Saludos y bendiciones. Bye.